sábado, mejor dicho, el sábado y el domingo, este fin de semana, se realizó el 29 pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, donde realizamos una valoración general del cuadro político, económico, social, militar, nacional e internacional, en función de precisar las orientaciones del partido a su militancia y en el trabajo con las masas y también en las relaciones internacionales en esta fase de desarrollo de la lucha de clases en Venezuela y a nivel mundial. En ese contexto también evaluamos los resultados electorales del pasado 6 de diciembre. Las elecciones a la Asamblea Nacional, sus resultados, su impacto y en general las tareas que nos corresponden asumir como Partido Comunista en lo que resta del año, porque no nos estamos dando vacaciones, y a partir de enero del próximo año y de la toma de posesión de la nueva Asamblea Nacional. En ese análisis, el Partido Comunista, como le corresponde a un partido marxista-leninista, ratifica su análisis de la situación mundial, asumiendo la crisis, la realidad de crisis general que vive el modo de producción capitalista y su impacto en todo el mundo, en todos los pueblos. Y como consecuencia de esa crisis general del sistema capitalista de dominación en su fase imperialista, se desarrolla todo un plan de recolonización del mundo, de reposicionamiento de la dominación, en función de garantizar que en la confrontación que se desarrolla por el dominio mundial con otras potencias, incluyendo China, Rusia, los BRICS, como parte del desarrollo de las contradicciones en el seno de la sociedad capitalista, en función o en virtud de cada quien conquistar posiciones que les permitan avanzar en esa confrontación, bueno, el imperialismo continúa, el imperialismo norteamericano europeo continúa desarrollando en alianza con las oligarquías latinoamericanas, caribeñas y la derecha internacional, continúa desarrollando una agresiva y sostenida política en contra de los pueblos. En ese contexto, nuestro 29 pleno del Comité Central acordó profundizar el esfuerzo del Partido Comunista en las tareas internacionalistas, fortalecer las relaciones del Partido Comunista con partidos hermanos de otros países, impulsar el trabajo de los frentes políticos de masa, donde nosotros tenemos niveles de influencia para continuar articulando esfuerzos en el caso de los trabajadores y las trabajadoras con la Federación Sindical Mundial, en el caso del movimiento de mujeres Clara Zetkin con la Federación Democrática Internacional de Mujeres, y cuando hablábamos de la FCM nos estamos refiriendo en particular de la corriente clasista Cruz Villegas y el trabajo que esta corriente desarrolla en el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora. En el sector juvenil también darle impulso a nuestro trabajo con la Juventud Comunista de Venezuela y la Federación Democrática, la FMJD, la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, y también en el terreno de la lucha por la solidaridad mundial a través del Comité de Solidaridad Internacional con el Consejo Mundial de la Paz. De igual manera, fortalecer nuestro trabajo y nuestras relaciones con los partidos comunistas y obreros que articulamos esfuerzos en el EICO, en el Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros, y en otros escenarios donde nos encontramos para el abordaje de la realidad mundial y para avanzar en propuestas comunes. El 29 pleno del Partido Comunista de Venezuela considera que es fundamental en América Latina fortalecer los lazos, fortalecer los espacios de trabajo del movimiento popular, del movimiento obrero, del movimiento revolucionario, para
parar la agresión sostenida del imperialismo contra nuestro pueblo. Esa es una de las líneas de trabajo que vamos a desarrollar fuertemente a partir de ahora mismo, de diciembre, pero con mayor fuerza en enero, en función de reconstruir donde sea necesario hacerlo y fortalecer donde ya hay avance estos lazos de trabajo del movimiento popular, del movimiento obrero, del movimiento revolucionario, del movimiento de mujeres, del movimiento de juventudes, en general del movimiento popular, obrero, campesino, popular, revolucionario, incluyendo los sectores de la intelectualidad revolucionaria. En lo que compete a Venezuela, también el Comité Central hizo un análisis profundo de la realidad, la cual no está al margen de la situación mundial, pues de la crisis general del sistema capitalista de explotación en su fase imperialista, cuyos coletazos golpean a todos los pueblos, porque esa crisis general la resuelve el capital explotando más a nuestros pueblos y a los trabajadores y a las trabajadoras. Así es que la resuelven. ¿Sí? La resuelven por la vía de profundizar la expoliación de la naturaleza, la explotación de los trabajadores y las trabajadoras, la exclusión de millones de trabajadores y trabajadoras que se lanzan a la miseria en nuestros pueblos, en la explotación y misericordia de los recursos naturales, de la eliminación, liquidación, degradación al máximo de la naturaleza, independientemente del acuerdo reciente en Francia, la realidad concreta que las transnacionales y el imperialismo, su línea de acción está en contravía de la existencia de la naturaleza y de la propia humanidad. Entonces, esa crisis general, en el caso venezolano, empalma, según la apreciación que ha venido señalando de manera reiterada el Comité Central y el Grupo Político del Partido, con el agotamiento del modelo de acumulación rentista venezolano. Crisis general del sistema capitalista en su fase imperialista y agotamiento del modelo de acumulación rentista en Venezuela. En ese contexto nosotros enmarcamos los acontecimientos venezolanos. Y esa crisis del modelo capitalista rentista de acumulación solo podrá ser resuelta, según la apreciación de nuestro 29 Pleno Comité Central, solo podrá ser resuelta en beneficio del pueblo con más y mejor acción revolucionaria. Lo podríamos decir de esta manera: agotamiento del modelo capitalista rentista cuya crisis solo podrá ser resuelta y superada en favor del pueblo con más revolución. De ahí que entonces el Comité Central del Partido Comunista de Venezuela retoma y continúa insistiendo en un conjunto de propuestas que ya venimos realizando y que, según nuestra apreciación, parte de la realidad de hoy, de no haber avanzado lo suficiente, pese a los esfuerzos que se han realizado en el terreno de los derechos sociales de nuestro pueblo, pero no haber avanzado suficientemente en el tema de la superación del modo rentista de acumulación, tiene que ver, según nuestra apreciación, por un lado, con la no aplicación de un conjunto de políticas y de propuestas, algunas de las cuales ha presentado el Partido Comunista de Venezuela. No vamos a rogarnos la autoría de haber presentado todas las propuestas, pero sí hemos entregado algunas que consideramos muy importantes y que siguen teniendo vigencia, según la apreciación del 29 Pleno del Comité Central. ¿Cuáles son algunas de esas propuestas? Bueno, en el terreno de las fuerzas productivas, hemos planteado la necesidad de su desarrollo y de la creación de dos grandes corporaciones. Una corporación para el área de la producción primaria, agrícola y pecuaria, y una corporación para el desarrollo industrial venezolano. Eso es fundamental. Y cada día la investigación, el análisis, el conocimiento, la información que recibimos, nos persuade de la justeza de esas propuestas, de la necesidad de reorganizar el aparato productivo nacional, de concentrar
y reordenar el aparato productivo nacional con un plan de desarrollo que implique que en muy corto plazo el sector agrícola y pecuario del país pueda avanzar en procesos de autoabastecimiento en rubros importantes de la economía venezolana. Eso tiene que ver incluso con reducir el margen de dependencia con la importación y reducir también el uso de la divisa para adquirir en el exterior bienes de consumo de nuestro pueblo. Entonces, eso es un tema fundamental. Pero además, junto a eso, nosotros hemos estado proponiendo la necesidad de concebir una nueva forma de organización de la dirección de estos centros de trabajo. Hemos hablado de un nuevo modelo de gestión. O sea, no basta con reagrupar estas empresas, propiedad social administrada por el Estado venezolano, no basta con reagruparla, sino concebimos un modelo de gestión participativa y protagónica, democrática, de los trabajadores y las trabajadoras y el pueblo, junto con el Estado, que garantice el relanzamiento de este proceso productivo nacional. Y hemos hablado y hemos propuesto la figura de los consejos de gestión múltiple y participativa, que tienen mucho que ver también con la aprobación de la ley de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras y la creación de estos consejos en los diversos centros de trabajo. Y tiene que ver con la creación de una figura mucho más poderosa que fortalezca y desarrolle el tema de la inspección obrera y popular en los centros de trabajo. Entonces, esto es un elemento central, el impulso al desarrollo productivo nacional. Y ese impulso al desarrollo productivo nacional también nosotros lo hemos vinculado a la necesidad de nacionalizar todo el comercio exterior. Que el Estado ejerza el monopolio del comercio exterior, tanto en las exportaciones, que en general es así hoy en día, como en las importaciones. Y ese proceso también está vinculado a otro elemento, a una consigna que hemos lanzado y que se expresa en ni un dólar más a la burguesía. Y hoy mucho más que antes. ¿Y por qué hoy mucho más que antes? En la estrategia del imperialismo, en la manipulación del mercado y en la propia realidad de crisis del modo de producción capitalista en su fase imperialista, han sido golpeados los precios de las materias primas y en particular el precio del petróleo. El ingreso petrolero venezolano, de más de $100 por barril que teníamos hace 2 años, bueno, hoy está rondando los $35, ¿no? O menos ya de $30 por barril. Menos de $30 por barril. Y la tendencia es que con el ingreso al mercado petrolero mundial de cuotas importantes de petróleo iraní, con la manipulación del petróleo que hace ese instrumento que llaman Estado Islámico, que sabemos ya hoy está claro que es un instrumento de las transnacionales y del imperialismo norteamericano para envilecer los precios del petróleo a nivel mundial. Está claro hoy eso, bastante claro. Obviamente la tendencia es a que el año que viene los precios del petróleo sigan cayendo. Y si eso es así, un Estado y un gobierno responsable, un gobierno patriótico, como es el gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro, debe cada vez más controlar el uso de la divisa que ingresa a nuestro país. Y por tanto, nuestra propuesta de ni un dólar más a la burguesía, nuestra propuesta de concentrar y centralizar, nacionalizar, monopolizar el comercio exterior, cobra cada vez mucha más vigencia. Ahora, eso debe ser un proceso que permita su auditoría permanente, debe ser transparente, porque de lo contrario también corremos otros riesgos que ya conocemos, que es el riesgo del enriquecimiento rápido como consecuencia de apropiarse del ingreso en divisa por sectores de la burguesía, por sectores de la burguesía parasitaria y también por sectores corrompidos que han venido surgiendo en el propio proceso político nuestro y que es necesario ubicar y sancionar severamente. Esto
Entonces, eso forma parte de las propuestas que hemos venido realizando, junto con la necesidad de producir una reforma integral a nivel fiscal y tributario. Bueno, quienes quieren más real deben pagar más. Quienes se enriquecen explotando a los trabajadores, al pueblo, deben pagar más. Y en esa misma dirección, entonces, el tema del IVA debe ser revisado. Quizás en estos tiempos se haga más complejo el tema del IVA con la caída de los precios petroleros, pero si aquí se aplica una reforma fiscal y tributaria a fondo que peche el capital financiero y el gran capital, es posible incluso también tener en cuenta la necesidad de ir reduciendo el impuesto regresivo, que es el IVA, que se le aplica a todos los ciudadanos y ciudadanas por igual, independientemente de la ganancia que tenga. Y al final el IVA, quien más golpea es al pueblo, porque al que tiene real no lo golpea, al que tiene real lo que deja es de ganar, pero el pueblo no dejamos de ganar, el pueblo lo que dejamos es de atender algunas necesidades para poder pagar el IVA. Entonces, eso también está en nuestra propuesta. Hemos planteado también la necesidad de estatizar la banca, de estatizar el sector financiero, también con controles transparentes. Es un elemento, y con participación de los trabajadores, de las trabajadoras y del pueblo. Ese es un elemento que no podemos perder de vista. Cómo ejercer control social sobre los procesos productivos, cómo ejercer control obrero, popular y social sobre los servicios. Eso es fundamental en la propuesta del Partido Comunista para poder responder a una crisis del sistema capitalista, imperialista de producción, y a una crisis del modelo de acumulación rentista en Venezuela. O sea, no es haciéndole concesiones al capital que podemos resolver este problema, es más bien profundizando el proceso de cambio en Venezuela. También hemos planteado, en esa línea, ya lo señalábamos, reconocerle poder a los trabajadores y a las trabajadoras en los centros de trabajo. De ahí el tema de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras, de ahí el tema de los consejos de gestión múltiple y participativa, donde deben tener presencia los trabajadores y las trabajadoras, los consejos comunales y las comunas, las redes de productores libres y asociados, donde existan, y el propio Estado, que aparece como el responsable frente a la sociedad de la administración de las empresas de carácter social administrada por el Estado. De igual manera, nosotros queremos seguir insistiendo en la necesidad de desmontar aceleradamente el mecanismo de distribución que se expresa en grandes colas. Eso es necesario hacerlo, y es posible hacerlo, por un lado, si avanzamos aceleradamente en un proceso de desarrollo productivo, por un lado. Y por otro lado, si desconcentramos los escenarios, las instancias de distribución. Nosotros lo que evaluamos y lo que vemos y constatamos, porque en general todas y todos quienes estamos en esta mesa hacemos cola, es que parte de las colas tiene que ver con la concentración en los sectores monopólicos de la distribución y del comercio, de la venta de productos a nuestro pueblo. Si aquí se desarrollara una política que desconcentre la distribución, que la distribución llegue a las comunidades directamente, a los barrios, y a las comunidades en general, no tendría la gente que concentrarse en los grandes supermercados. Entonces, hemos venido insistiendo en la necesidad de un sistema público y popular de distribución, que además debe contar con un instrumento organizativo de carácter popular que hemos denominado las juntas populares de abastecimiento. Las juntas populares de abastecimiento. Entonces, insistimos en estas propuestas que el Partido Comunista viene realizando, las consideramos fundamentales para avanzar en la dirección de superar la crisis del modelo de acumulación rentista venezolano. Porque ahí está el elemento central. Plantearnos eso es fundamental.
Por otro lado, el Comité Central del Partido Comunista de Venezuela acordó declarar al Partido Comunista de Venezuela, a la Juventud Comunista, a los frentes políticos de masas que dirigimos y en general al movimiento social donde actuamos, declararlo en movilización general y permanente. Para, por un lado, profundizar el debate democrático, revolucionario, participativo con las masas y también en el seno del partido, que nos permita un análisis crítico y autocrítico, una profunda reflexión sobre el estado actual de la situación política, social y económica de nuestro país y las tareas que le corresponden al Partido Comunista de Venezuela y le corresponden al conjunto de las fuerzas del proceso político y social venezolano. En esa dirección nosotros seguimos insistiendo entonces en continuar dándole impulso a lo que hemos denominado la ofensiva ideológica, política de masas e impulso orgánico del Partido Comunista de Venezuela. Eso continúa esa línea de acción que debe llevarnos a avanzar en procesos de acumulación obrera, campesina, popular, revolucionaria, que incluso permita la constitución de un bloque obrero, campesino, popular, revolucionario, que aglutine a un conjunto de fuerzas comprometidas con la profundización del proceso revolucionario venezolano. Un bloque de fuerza donde la clase obrera y el pueblo trabajador de la ciudad y el campo ejerzan la hegemonía de ese bloque de fuerzas populares revolucionarias, obreras, campesinas, y que pueda garantizar ese bloque de fuerzas que en un contexto de agudización de la lucha de clase, que es el que está planteado para el año que viene, ahora con la derecha, con un poder en la mano, podamos impedir que los procesos de conciliación o los procesos de la contrarrevolución continúen avanzando, que son amenazas ciertas a las conquistas de nuestro pueblo. Entonces, y por eso hemos dicho, el 29 pleno del Comité Central acordó que el Partido Comunista de Venezuela, la Juventud Comunista de Venezuela, los frentes políticos de masas con los que trabajamos y el movimiento popular que influenciamos, nos opondremos en la Asamblea Nacional y en la calle con la movilización popular a cualquier iniciativa, a cualquier intento de la derecha al servicio del capital, al servicio del imperialismo, de reducir, eliminar o conculcar derechos conquistados durante este proceso por la clase obrera y por el pueblo trabajador de la ciudad y el campo. Esa es una de las orientaciones que el 29 pleno del Comité Central, en el marco de lo que hemos denominado la movilización general y permanente del partido, de la juventud comunista, de los frentes políticos de masa, le está trazando a toda nuestra organización. Y en ese sentido, a partir de esta misma semana, todos los organismos del Partido de la Juventud Comunista de Venezuela, todas y todos nuestros candidatos en las pasadas elecciones, bajo la dirección de los organismos del partido, nos movilizaremos por el país, por los sitios donde estuvimos en el proceso electoral, por los sitios donde no estuvimos en el proceso electoral, pero es necesario también ir hoy para impulsar el debate fraterno, el debate franco, el debate sincero, el debate revolucionario, el intercambio con el pueblo sobre la realidad actual. La orientación a la militancia del partido es, en primer lugar, ir a huir a las masas, ir a huir a las masas, ir a huir al pueblo, ir a huir a los trabajadores y a las trabajadoras, ir a huir a la juventud, ir a huir a las mujeres, ir a huir a nuestros pescadores y pescadoras, a nuestros campesinos y campesinas, ir a huir a nuestros comuneros y comuneras, a nuestras mujeres, en general, ir a huir al pueblo, a intercambiar con él y también expresarle nuestra orientación. Pero en primer lugar, a huirle, a ver qué piensa el pueblo de lo que está pasando. ¿Por qué se están desarrollando tendencias en favor de la derecha venezolana, latinoamericana y mundial en el seno del pueblo venezolano?
¿Por qué? Cuando este proyecto se plantea liberar a nuestro pueblo de la dominación y la explotación. Cuando este proyecto se plantea y tiene como centro al ser humano, y los otros, la derecha nacional e internacional, se plantea tener como centro al capital. Y quien tiene como centro al capital, no le importa qué pasa con la gente al final, sino lo que le importa es explotar al pueblo, a los trabajadores, a la naturaleza, a las trabajadoras, para acumular. Entonces, ¿qué sucede? ¿En qué estamos fallando? ¿Dónde estamos cometiendo errores? El conjunto de las fuerzas del proceso. Bueno, que nuestro pueblo, frente a una agresiva política del imperialismo para desestabilizar la economía, para desestabilizar las instituciones políticas, bueno, antes que responder con fuerza rechazando esa agresión del imperialismo, más bien, es convencido por las propuestas de quienes son responsables de la agresión en el interior del país, de la derecha venezolana. Entonces, ¿dónde estamos fallando? Que no hemos logrado convencer a nuestro pueblo del plan agresivo de la derecha fascista y del imperialismo norteamericano contra nuestras propias conquistas y contra el proyecto de construcción de la nueva sociedad. Entonces, por eso es que decimos, ir a oír al pueblo. Ir con el oído atento, con la mente abierta, con la disposición de conciencia a recoger las distintas observaciones, propuestas y también a entregarle nuestra opinión. Porque el partido tiene opinión, tiene propuesta, tiene planteamiento. En esa línea de oponernos en la asamblea y en la calle, lo que podríamos llamar, vamos a hacer un parlamentarismo en la asamblea, pero vamos a hacer un parlamento, vamos a tener también una política extraparlamentaria con la masa, con el pueblo, para defender los derechos conquistados. En ese camino nosotros, bueno, ya adelantamos y adelanta el 29 pleno del Comité Central del Partido Comunista que la fracción parlamentaria del Partido Comunista en la Asamblea Nacional no acompañará ninguna ley que conculque, ya hemos dicho, reduzca o elimine derechos conquistados por nuestro pueblo. Pero además no acompañaremos ninguna ley que instituya y ampare la impunidad. El Partido Comunista lo adelanta de una vez. No acompañaremos ninguna ley que instituya y ampare la impunidad y que intente dejar sin castigo a delitos contra los derechos humanos, a delitos de lesa humanidad. No lo haremos. Y no lo haremos porque seamos, ¿cómo diríamos?, soberbios, porque seamos irreverentes, porque no lo haremos porque hacerlo significa violar la Constitución. ¿Ves? Violar la Constitución. Y quienes desde la Asamblea Nacional promulguen una ley de esta característica, lo que estarán es promoviendo la violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y el pueblo debe saberlo, que quienes promuevan una ley de este tipo, están promoviendo también una confrontación entre poderes. Porque nosotros, desde el Partido Comunista, estamos convencidos y convencidas que el presidente de la República, en resguardo de la Constitución Bolivariana, no podrá firmar ninguna ley que viole la Constitución. Entonces, quienes estarían promoviendo la confrontación de poderes son los sectores de la derecha, que desde la Asamblea Nacional, con una mayoría circunstancial, hoy intenten, el año que viene, imponer leyes que establezcan la impunidad, que amparen la impunidad. Entonces, lo queremos dejar claro. También consideró el 29 pleno del Comité Central todo un tema que se ha venido planteando desde posturas demagógicas de la derecha, y eso es un escenario que no debemos perder de vista, hasta dónde la derecha intentará utilizar la Asamblea Nacional para presentar propuestas demagógicas. Propuestas demagógicas, ¿como cuáles? Propuestas que impliquen mayores gastos del Estado, que el Estado no podrá cubrir, porque si el dólar cae, perdón, el dólar no, si los precios del petróleo caen,
cae el ingreso nacional y se reduce el ingreso del Estado venezolano. Un ejemplo, una propuesta que viene haciendo la oposición y que el partido ha considerado en muchas otras oportunidades, y es el cestatique para los adultos mayores. El 29 de pleno del Comité Central encomendó a la corriente clasista de trabajadores Cruz Villegas trabajar el tema. Trabajar el tema para que cuando ese debate se presente, expresar nuestra posición, que está ya, la adelantamos desde ahorita, en lo fundamental. Nuestra posición es que frente a una propuesta de ese tipo, es necesario aprobar para su financiamiento mayor impuestos sustanciales al capital. Sí, el cestatique para los adultos mayores, cancelado con impuesto al gran capital financiero, al gran capital monopólico. Que los capitalistas, que son los que explotan a nuestro pueblo, bueno, paguen, paguen. Entonces sí, vamos a ver si la MUD, que en lo fundamental expresa los intereses de esos sectores del capital, van a estar de acuerdo con que los empresarios, los grandes comerciantes, los sectores financieros, a través de un tributo especial, garanticen el pago de un beneficio de este tipo que nosotros coincidimos, es importante. No coincidimos con ellos, por cierto, sino que coincidimos con la necesidad histórica de que un beneficio de estas características lo deben recibir nuestros adultos y adultas mayores. Entonces, esos son algunos de los aspectos que trabajó el 29 de pleno del Comité Central, y además se pronunció en favor, dentro de esa línea de movilización general de la que estamos hablando, de movilización general y permanente, se pronunció el 29 de pleno del Comité Central por darle pleno respaldo, pleno apoyo, pleno impulso a la sexta Asamblea Nacional Clasista del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, que se realizará el día sábado 19 de la presente semana. También entonces, esto es un esfuerzo que orientamos a todo el partido, a todos los cuadros, al movimiento obrero y sindical que milita en el Partido Comunista, en la corriente clasista Cruz Villegas, a impulsar de manera exitosa esta sexta Asamblea Nacional del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, instrumentos para el combate de clase de las trabajadoras y los trabajadores, y que debe hacer una reflexión profunda sobre el papel que nos corresponde hoy como clase obrera, como clase trabajadora, asumir, adelantar, en defensa de las conquistas de este proceso bolivariano y en profundización de los cambios revolucionarios. Eso sería lo que tenemos.